Así fue la llegada de dos presuntos marcas a la comisaría de Buenos Aires. Fueron capturados luego de despojar 4.500 soles a una mujer que había retirado del banco de crédito esta fuerte suma de dinero, monto que iba a ser distribuido entre 17 microempresarias dedicadas al comercio y quienes solicitaron a una entidad financiera a través de un programa de apoyo a mujeres pequeñas empresarias. La víctima es Rosa Pérez y fue asaltada en las intersecciones de los asentamientos humanos Santa Rosa y Villa Victoria. Eran cuatro delincuentes que bordean los 25 años de edad, pero la policía logró capturar solamente a dos. Los tres estaban así con casacas negras, con gorro. La hora que ya yo me acercaba a pegarme a dos mujeres que había y un niño, entonces había el gordito, el que tiene la cicatriz, él me chapa de la cartera y me jala. Y el otro flaquito le ayuda. Y el otro que estaba atrás, que me quiso agarrar la mano, también corrieron. El gordo me quita la cartera y le da la cartera a los dos flacos y los dos corren con la cartera. Y el chico estaba ahí nomás a 10 pasos que le esperaba el chico y embalaron. La agraviada contó que el robo ocurrió a escasos metros de una caseta de policía y tras varios recorridos por la zona lograron capturar a dos de los ladrones. Los facinerosos no usaron armas al momento del robo, pero testigos declararon que sí tenían estos aparatos. Además, no sería la primera vez que estos delincuentes roban en esta zona. Sigue el proceso, ¿no? Y que proceda y que ellos que se haga justicia y además que devuelvan el dinero, porque el que lo ha llevado lo tiene el dinero. Y no pueden decir que ellos, todo ladrón dice que no, que yo no lo hice. Si yo lo he reconocido y la marca que tienen en el pómulo, no me puede decir que no. Porque entonces ellos tratan de confundir a uno. Acá adentro tratan de confundirlo para que uno diga que no. Y no solamente eso, porque ahorita yo conversando con mi hija también ha sido víctima de ese mismo chico que tiene la cicatriz, le robó tres menesteres. Ya hará 3 meses atrás.